Bien. Implicación es este símbolo. Vamos a hacerlo más pulidito, exactamente. Quedaría así de esta manera. Bien. Implicación. Significa sí, entonces. Sí, entonces. ¿Ya? Bien, entonces, en el ejemplo que se daba, ¿qué dice P? ¿Qué dice P? Si no hay clientes, entonces, si no hay clientes, ¿sí? Q. Q. Entonces cerraremos. Cerraremos a las 6. Cerraremos. Los conectores no tienen que ir dentro de los enunciados. Cerraremos a las 6. Cerraremos a las 6. Ahora sí, entonces, con la implicación, ¿qué se da? P. Entonces. Q. Entonces. Q. ¿Cómo? Para poder tomar cualquiera de las posiciones para cumplir su pero que tenga la decisión al revés también. Si hay clientes, nos cerramos a las se complica si el no asunto. Hay clientes, cerramos a las se, sí. Se complica el asunto porque queda más ambiguo aún. Pero de igual manera le daría la misma. O sea, queda ambiguo, pero. Pero hay que saber hablar. O sea, dice hay que saber hablar. Eso. Pero acá es que dentro de la preposición no puede ir el conectivo, ¿cierto? No, no puede ir el conector. Pero el conector, perdón, pero la P, arriba usted dice si sí, no hay clientes. Sí, ojo, sí, sí, entonces. Sí, entonces. El, no, porque el conector es el entonces. Es el entonces. Si no hay clientes, cerraremos a las 6. Pero para que haya gramática, entonces cerraremos a las 6. El conector es el entonces y el sí es el condicional. Sí. Oración, ¿cómo hace para partir la oración y sacar esto? Dejando atrás toda la oración prácticamente. ¿Cómo que otra está la oración? Sí, o sea, no, ¿cómo la voy a hacer? O sea, ¿yo cómo hago para sacar P y Q de una oración, por ejemplo, tan larga? ¿Dónde usted parte para partirla? No, es que no tiene que saber ubicarla.